Con Borderrío comenzamos hace exactamente 4 años y medio atrás en una idea que surge en base a habernos enterado de toda una historia que había en la región en cuanto a la prohibición de la vitivinicultura con fines comerciales en toda esta región. En Entre Ríos fue la zona en donde comenzaron a ingresar los primeros viñedos a la República Argentina de la mano de los jesuitas. Y bueno, en el año 1936, quien fue nuestro presidente, Agustín Justo, prohíbe la vitivinicultura con fines comerciales en toda la República Argentina, exceptuando la zona de Cuyo. Ahí es donde comienza a perderse toda esta industria que hasta ese momento estaba resurgiendo y había 5.000 hectáreas de viñedos plantadas en la zona. Cuando nosotros nos enteramos de toda esta cuestión, de toda esta prohibición y de toda esta injusticia que había sucedido, nos rodeamos de diferentes profesionales, enólogos, ingenieros agrónomos que nos apoyaron y nos asesoraron en esta idea de armar un viñedo acá en Entre Ríos. Y bueno, con todo el aval técnico y con todo el fundamento necesario para poder avalar lo que nosotros teníamos ganas como un sueño de hacer, es que comenzamos con lo que hoy es Borderrío. Comenzamos con primeramente con 5 hectáreas, donde plantamos Malbec, Chardonnay, Cabernet Franc y Merlot, para luego seguir ampliando la finca a 18 hectáreas más. Al año siguiente, en donde, bueno, pusimos más cepas de las mismas y jugamos un poquito con Sangiovese, Moscatel y alguna otra variedad como para comenzar a hacer una gama de vinos que satisfaga a distintos paladares. Arrancamos en el 2014 con este proyecto. Hoy estamos acá, en donde tenemos 2 polos muy importantes. Por un lado, lo que es el vino de muy alta calidad, que es lo que se está logrando con nuestra línea Injusto, donde, por ejemplo, tenemos Malbec, tenemos Chardonnay y tenemos Blend de Merlot y Cabernet Franc, en donde nos damos el gusto de estar en la Mesopotamia y estar haciendo vinos de muy alta calidad. Y por otro lado, lo que es el turismo, en donde nosotros trabajamos constantemente con eventos, con diferentes difusiones, para lo que es que nuestro público y nuestro turista venga, visite y disfrute de la bodega y pueda vivir buenos momentos acá con nosotros, como por ejemplo lo que es hoy el Día del Amigo, en donde tenemos 200 personas disfrutando de un costillar al Malbec, en donde estamos acá disfrutando de música en vivo y nuestra cava y nuestros vinos. Bueno, son siempre propuestas que estamos preparando y poniendo a filo para la gente, para que venga y disfrute de este maravilloso lugar, en donde naturalmente es hermoso, en donde nos acompañan colinas, nos acompaña nuestro río Paraná de fondo y en donde, bueno, nosotros venimos a hacer una apuesta a esta región, una región nueva, novedosa, para lo que es la vitivinicultura. Borderrío es la única bodega en la región. Hay alguna que otro emprendimiento de viñedos y distintas cositas por acá en la zona que nos encanta que se sigan sumando a lo que es este sueño de hacer vino en la Mesopotamia. Y bueno, Borderrío le da todo el apoyo técnico y logístico para que puedan con sus emprendimientos sumarse a nosotros y de acá crecer hacia el mundo, ¿no? Hasta este mundo del vino que tan lindo y tan apasionante es.